Hello, first grade. How are you today? Well, I hope you are happy and fun. Well, pay attention. Today is Thursday, the 17th of September. And what's the weather like today? Is it a sunny day, a windy day, a cloudy day, rainy day? No. It's cloudy and cold. Yes, okay? Well, so pay attention. Esta fue la homework. Pages 57 and 58 del cuadernillo tiene que estar terminada. Acordate de poner todo en orden porque ya la semana que viene me llevo cuadernillos, ¿sí? Para corregir las pages. ¿Ok? Well, so, ¿qué tenemos que tener preparado para hoy? Siempre el syllabus, highlighter, un resaltador, tu pen, pencil, lo que tengas, tu pencil case. Vamos a esquematizar hoy. What's this? What are these? Who's this? We are going to work on pages from the cuadernillo, 111, 114, 48, 49, 50, and 51, in class, okay? Is it clear? Te vas a preparar esto, un balloon que no esté tan inflado así, yes, rocket, yes. Si no tenés esto, balloon solo, un globo solo. ¿Ya preparaste para la clase de inglés una bolsita de globos? ¿Sí? O unos 6, 7 globos para ir usando en cada clase. ¿Por qué? Porque el balón va a ser nuestro obstáculo. ¿Yes? Porque vamos a tener que esquematizar según las rounds, según los rounds que vamos a tener, y no se nos va a tener que caer ese balón al piso. ¿Yes? ¿Is it clear? ¿Yes? Ok. If you don't have a balloon, vas a tener una pelota. ¿Yes? Una ball. Puede ser una ball normal, puede ser una basketball, una pelota de básquet, una pelota de voleibol. Yes, el tema es que sea esa ball o ese balón mi obstáculo. Yes, ok. Porque me voy a tener que concentrar, ya te expliqué. Me voy a tener que concentrar en que no se me caiga el balón y en qué otra cosa más me voy a tener que concentrar. En esto. Yes, en la esquematización. En que estos contenidos me salgan bien. En que recuerde, que siga la lista, que recuerde cómo pronunciar las palabras. What else? Que me acuerde cómo va esa estructura gramatical. ¿Is it clear? Yes, acordate. Inglés no se da siempre sentadito en un saloncito, sino que se va a dar en cualquier parte, jugando con sonidos externos. Entonces, en este caso, los sonidos externos a veces son la música que ponemos de background, a veces es este obstáculo. Yes, ok. ¿Is it clear? Well, so, para que vos entiendas, yo te voy explicando. Ok, well. Igualmente, sos mi alumno o mi alumna, ya sabes cómo nosotros hacemos siempre la esquematización, porque esto siempre lo hacemos en clase. Sería más divertido si estuvieses acá, pero bueno, ya vamos a estar juntos. Yes, okay? Well, so pay attention now. Yes, okay, I will project a picture. Yes. All right. There we are. Wait. Good. Good, good. Yes. So we have our chart there. Yes. ¿Cuáles van a ser las preguntas que vamos a hacer? Vamos a preguntar, what's this? Yes. What's this? What are these? Who's this? Borro esta parte, lo otro no, porque vamos a guiar después. Yes. Okay. Is it clear? Bueno, podemos borrar. Después la teacher lo copia. Yes. Vos tenés en la foto pizarra. Yes, okay, good. So pay attention now. Right, so we are going to ask, what's this? It's a, o an. Acordate, an, si la palabra comienza, si el objeto que voy a hacer comienza con, que voy a, con el cual voy a responder, comienza con A, E, I, O, U. Eso ya lo sabemos. Yes, okay, lo recordamos. What are these? For plural, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Qué son? Yes, okay. Who's this? ¿Quién es? Yes, it's or this is. Vamos a hacer one and one. One and one. Are you ready? Yes, okay. Well, so we have pencil, repetition, ruler, repetition, kite. Yes, okay. Vamos a agregar.
crearle el sonido siempre. Pencil, ruler, kite, teddy bear. Okay. Y aquí en el plural, ¿qué le agregamos a un plural? La S. Pencils, rulers, kites. No apóstrofe S, sino S seguida, ¿eh? Yes. Teddy bears. Okay, teddy bears. Right? Okay. So we have, what's that? I don't know what's this. What? Okay, like a teddy bear. Yes, ducks. Yes, bags, school bags, books. Yes, okay. Bears. Yes, okay. Good. Well, are you ready? So, I will start. No se me tiene que caer el balón, yes? Are you ready? You are going to ask, what's this? Con la primera lista. Vos en tu casa tenés que estar haciendo lo mismo. Si querés, puedes mirar. Primero, como hace la teacher, pausás y lo haces vos. Con cada una de las partes del cuadro. ¿Es clear? Cuando terminemos de esquematizar esto, de ponerlo calentito en nuestro cerebro, de recordarlo, a eso me refiero con esquematizar, vos ya lo sabés. Yes? When we finish with this, ahí sí estamos listos para subrayar en el sílabos e ir a las pages. ¿Es clear? Nada de ir a las pages automáticamente, porque esto tiene todo un proceso. Si vos saltás ese proceso, esos pasos, no estás haciendo lo que la teacher te está pidiendo y después no vas a ser successful, ¿ok? Good. Ready. Steady, go. Let's go. Watch this. Vos probá con tu bowl, con la que tengas. Dale, o con el balón solo. What's this? It's a pencil. What's this? It's a ruler. What's this? It's a cat. What's this? It's a teddy bear. Right. Well done. Let's go to the second column. Yes? What are these? What are these? Ready. Steady. Go. What are these? They are pencils. What are these? They are rulers. What are these? They are kites. What are these? They are teddy bears. Okay? Well done. Are you ready? Me voy otra vez antes de ir a who's this. We're going to go to what's this with this line and what are these with this line. Okay? Ready, steady, go. Yes? Okay. What's this? It's a bear. What's this? It's a duck. What's this? It's a bike. What's this? It's a book. Ready? Now, what are these? All right? Is it clear? Right. What are these? They are bears. What are these? They are ducks. What are these? They are bats. What are these? They are books. Oops. Right. Yes. Okay. With all the list. Yes. Is it clear? Now we are going to go to who's this? Who's this? ¿Quién es? Vamos a hacer. Hay dos formas de contestar who's this. Two ways. It's a, perdón. It's Peter. It's Tom. It's Wonder Woman. O this is. Vamos a hacer una con this is, con it's, this is, it's, this is, ¿ok? A ver, recapitulizando. Tenemos a Wonder Woman, Spider-Man, Hulk, and Batman. Carnoa, Ladybug, Ant, yes, la hormiga esta, Atomic Ant, and Sonic, yes, is it clear? Ready, steady, go, ¿ok? Who's this? It's Wonder Woman. Who's this? It's Spider-Man. Who's this? It's Hulk. Who's this? It's Batman. Who's this? It's Cagnoa. Who's this? This is Ladybug. Who's this? It's Atomic Ant. Who's this? This is Sonic. Yes. Well done. Ahora voy a hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1. A random. Yes? Ready? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, is it clear? Right? Good, good, good. Ready, steady, go. What's this? It's a pencil. What are these? They are pencils. Who's this? It's Wonder Woman. What's this? It's a bear, a little bear. What are these? They are little bears. Who's this? It's Cat Noah. From here to here. Desde aquí hasta aquí ahora, ¿eh? Dale. Who's this? It's Ladybird. What are these? They are ducks. What's this? It's a duck.
Who's this? It's Spider-Man. What are these? They are ruler. What's this? It's a ruler. Oops. Si se le cae, pues no hay problema, pero no se te tiene que caer antes de terminar la ronda. Dale, vamos a la tercera ronda, de aquí para aquí. Dale. Ok. Who's this? It's atomic ant. What are these? What are these? They are bats. What's this? It's a bat. Who's this? It's Hulk. What are these? They are kites. What's this? It's a... It's a kite. Good. Sonic. Yes? Acordate que es... What are these? Porque el error común es querer ponerle la S a ese what's this. Yes? What's this? Sí. Pero what va seguido de are. Yes? What are these? Okay. Who's this? This is Sonic. What are these? They are books. What's this? It's a book. Who's this? It's Batman. What are these? They are teddy bears. What's this? It's a teddy bear. Yes? Okay. And that's all. Is it clear? Yes? Right. So, practice at home. Yes? Okay. Ahí te lo pongo súper bien. Vos lo pones pausa. Yes? Okay, and you practice. Is it clear? All right, with all of them. Con todo el cuadrito, así como dice la teacher. Primero, la primera ronda. Second round, desde aquí para allá. Third round, todo mezclado. Is it clear? Right. Well, now we can go to the syllabus. Si querés, si tenés a alguien en la casa para hacer competencia, mejore, porque acá hacemos tipo competencia, ¿te acordás? ¿Yes? Entonces, si tenés alguna mamá, papá, primo, con alguien que esté ahí que sepa inglés, ¿sí? Que le puedas competir, ¿yes? ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Right? You can organize a kind of competition, ¿yes? ¿Ok? Porque solo uno, bueno, sí lo va haciendo, pero más divertido cuando hace con otra persona. ¿Is it clear? Right. Well, so, a esto me refería cuando te decía atención con what's this, it's a one, más el objeto, y atención aquí, porque a veces quieren poner así, what's these are, yes, okay, esto no va, yes, is it clear, no, what are these, yes, what are these, they are, rulers, tampoco pegada la S, no apóstrofe S. Y después, who's this? Who's this? Ok. It's el nombre del personaje o this is el nombre del personaje. Yes, ok. This is Molly, this is Meg. Good. So, first of all, we are going to go to 111, page 111, 111. Yes, ok. Después vamos a ir a la 114. Yes, ok. Then we are going to go to 48 and 49. Then we are going to go to 50 and 51. Así, en ese orden. Okay, are you ready? Good, so can we go? Remember to put syllables. Vamos a buscar esas tres estructuras. Yes, what's this? What are these? Who's this? Unidad 2 está en el puesto 1, puesto 2, puesto 3. Vocabulario de objects, todo eso estamos practicando, ¿está? Vocabulary school things, toys, yes, ok, is it clear? Está en el puesto 10. Esto tenés que marcar ahora en el syllabus. Ahí. Unit 2, what's this? Who's this? What are these? Y vocabulary de school objects, ¿sí? Toys, ¿ok? Ponemos la fecha al costado. 17 del 9, 17 del 9, 17 del 9, 17 del 9. No hagas tan grande porque a veces volvemos a repasar eso, ¿ok? ¿Está? Ponemos la traducción. Yes. ¿Ok? ¿Quién es? ¿Qué es?
esto, que son estas cositas. Con eso ya basta. Ok, is it clear? Fecha, a los tres puntitos. ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué son? Yes, ok. Is it clear? Entonces vos vas a estar con, perdón, ahí, vocabulario también. Vas a estar consciente de qué gramática repasas y qué significa cada cosa. No es que, ay, quiero, what's this? Yes, ok. Is it clear? Right, y eso es ayuda para cuando vos te sentás a estudiar. Yes, is it clear? Well, let's go, let's go, let's go. No, perdón, estas son las pages de tarea. Estas son las pages de tarea que después voy a explicar. Ok, vamos a la página 4. Yes, 5. Yes, 4, 5. Del cuadernillo siempre, ¿eh? 6. Termina la 7. Yes, ok. I'm 47. Yes, ok. 46 and 47. Yes. Right, 46 and 47. Let's check. 4, 5, 6, 7. Yes, 46 and 47. Yes. 55 también. Vamos a hacer. Yes, ok. Good. Bueno, todas estas páginas van a ser en clase, a la par de la videoclase. Vamos a la página 4. Yes. Remember to put the date in all the pages. Put the date in all the pages. Ok, página, page 4 and 5, page 4 and 5, yes, ok. ¿Desde dónde comienza la página 4? Desde el ejercicio E tenemos que hacer, ok. Y ese ejercicio E, aquí estamos, yes, E, sigue, y después nos encontramos con el ejercicio G, yes, ok. Is it clear? Right. Hoy comienza el ejercicio G. Yes. A la par de la clase. Yes. Ok. Good. Bueno, vamos a la página 4. Vamos a hacer el ejercicio G. E. Per, F. Perdón. F. Y vamos a marcar nuestra marker sentence. What's this? It's a pencil. What's this? Vamos a hacer todas las preguntas. Sigue aquí, a la otra página, a las 5. Hago todas las preguntas primero. Yes. Ok. What's this? 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 Hasta el robot. Una vez que tengo todas las preguntas, me voy a ir a las answers. It's a book. It's a pen. It's a rubber. It's a pencil, it's a pencil case, it's a table, it's a chair, perdón, primero. It's a table, it's a bag, yes. Todas las questions y después todas las answers, ok. Is it clear? Right. Para este ejercicio, wow, esto te puede llevar unos 5 minutes. Cronometrate 5 minutes, yes. 8 si vas como Manuelita, yes. Is it clear? 5 minutes to do exercise 4. Yes, perdón, el ejercicio F, sí, el ejercicio F de la página 4. Yes, ok, el ejercicio F. Comenzamos por el ejercicio F. Después vamos a ir a otro ejercicio, al de arriba. Ok, put the date, ok. Primero precalentamos este, ok. Watch this, it's a, watch this. Y la marker sentence, que es tu ejemplo, siempre tiene que estar marcada con el highlighter. Is it clear? Right. Good. Once you finish, vos vas a parar ahora el video, ¿sí? Vas a hacer ese ejercicio. Cuando terminamos ese ejercicio, nos vamos a ir al cross out. Vamos al cross out. Yes. Tacho lo que está mal. ¿Qué voy a elegir de aquí? What o what's this? What's this? Entonces la que está mal va a ser what. Two. ¿Qué voy a elegir acá? What o who's this? This is María. Elijo una de estas dos. ¿Ok? Three. What's or who is your name?
What is your name? Is it clear? I'm Molly. Yes? What or how is your name? What is your name? Y elijo I'm Ruth, la que tiene el apóstrofe, obviously. Y así hasta abajo, ¿ok? Una vez que terminaste ese ejercicio, vamos a ir a la página 5. El ejercicio de la página 5, ¿sí? Tenemos la página 5, ¿yes? Después seguimos en la página 6 y después seguimos en la página, termina en la página 7. ¿Qué voy a preguntar? Atención, comienza en la página 5 y voy a preguntar, who's this? 5. ¿Terminaste tu ejercicio de watch this? Ahora voy a la página 5. ¿Qué voy a preguntar? Who's this? Tengo el nombrecito de la persona. This is Tania. Who's this? This is Dora. Who's this? This is Susan. Who's this? This is Mary. ¿Yes? Doy vuelta. Este sí me va a llevar 10 minutos, ¿eh? 10 minutes. Acordate de poner el timing que te dice la teacher. Who's this? This is Anna. Who's this? This is Noelia. Who's this? This is Erika. Who's this? This is Diego. Who's this? This is Richard. Who's this? This is Tony. Who's this? This is Tomás. Y así con todas. Primero hago todas las questions. Who's this? Y después hago todas las answers. Yes? Okay. Este ejercicio termina en la página 7. Aquí. Yes? Okay. En Catherine, yes, ahí termina, ¿está? Lo de abajo no tengo que hacer, solo el ejercicio de Justice que termina, comienza en la página 5 y termina en la página 7, yes, ok. Pauso el video, hago la actividad, acordate, 10 minutos, yes, la página 5, 6 y 7 me van a llevar 10 minutes, la página 4, te voy a dar 10 minutos también para que hagas con el ejercicio de arriba también, ¿yes? Con el cross it out, ¿ok? ¿Yes? Vas a hacer primero el watch this, preguntas todo watch this hasta aquí, haces el cross out, eso 10 minutes. Después me voy a la página 5, 6 y 7 y pregunto solo hasta donde termina el ejercicio 20, hasta el número 20, que termina el ejercicio who's this. Ahí unos 10 minutos más, ya van 20 minutos de trabajo. ¿Ok? Cuando termino, me voy a ir a la página 46. 46. Esto es lo que hacemos en clase, ¿yes? Lo de la tarea, vos lo haces tranquilamente. Ya no necesitas hacer con el vídeo. ¿Ok? Good. Vamos a la 46. And 47, que termina, donde termina las dos tortas. Ahí que voy a practicar. What are these? Page 46, page 47, hasta donde están las dos tortitas. Hasta ahí. Yes? ¿Está? ¿Qué voy a hacer? Read and answer. What are these? They are frogs. What are these? They are babies. What are these? They are bikes. What are these? They are giraffes. What are these? They are dolls. What are these? They are carts. What are these? They are planes. What are these? They are balls. Sigue hasta aquí y te voy a dar 10 minutes. Para esas páginas, 10 minutes otra vez. Yes? Okay? Hasta donde terminan las cakes. They are cakes. Yes? Okay? 10 minutes. Yes. Yo te voy anotando cuánto te tiene que llevar. 46, 47 te tiene que llevar 10 minutos. ¿Está? Ya vamos de trabajo. Aparte de la esquematización, 10, 20, 30 minutos hasta ahí. ¿Ok? Y si crea, te pones por favor con el relojito, ¿sí? Que te suene la alarma. Y es, si vas más rápido que los 10 minutos, estás muy bien. Perfecto. ¿Yes? ¿Ok? Porque hay niños que sí, van más rápido que el timing que nosotros ponemos en clase siempre, ¿eh? ¿Ok? Acordate. Vamos ahora. ¿Cuándo termino eso? Me voy a ir a la página
Espera que chequee la teacher. 4, 5, 6, 7, 46, 47. Y hasta ahí termino. ¿Yes? Está. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, sin levantarnos, sin ir a ver el pajarito, sin haber un alguien que vino a la casa y ustedes fueron a ver quién era. No. Te sentás y haces lo de inglés. Ahí tendríamos 30 minutos. ¿Ok? Acuérdate que tenemos que hacer la clase en una hora. ¿Yes? ¿Ok? Good. Termino hasta ahí. Y ahora la teacher explica la tarea. ¿Yes? ¿Is it clear? Right. Ahora sí voy a ir a la tarea. Estas son las pages que hicimos en clase. Acordate de prestar atención a los minutes que dio la teacher. Ahora sí, vamos a hacer word pages. La 111. Ejercicio 4. Find the objects and color. Encontrar los objetos y colores. Ah, perfecto. Vamos a la 114. En la 114, vos te das cuenta que no tiene nada en la hoja de atrás porque es para recortar. Entonces, ¿qué vas a armar? Vas a armar tu hoja, como siempre, una cutout page. Vas a recortar. Las vas a pegar. ¿Y qué vas a preguntar con cada objeto? Con cada objeto, vas a poner, atención aquí, porque si no lo vas a hacer mal. Vos vas a poner, con la misma foto, vas a poner, watch this. Lo pegás, como siempre te enseña la teacher, como hicimos con todas las otras cutout pages que cortábamos y pegábamos en el papel blanco. It's a circle. Con la misma vas a poner, what are these? Con la misma vas a preguntar, ¿qué es y qué son? They are circles. Mira, y me vas a redondear esa S del plural. ¿Yes? ¿Ok? Vamos a la número 2. What's this? Atención porque está súper claro esto, It's a book. Con la misma figura, pregunto plural. Singular and plural. Singular and plural. What are these? They are. Esto es tarea, Ya terminamos lo de la clase. Books. ¿Ok? ¿Is it clear? Así con todos los otros. Table, tables. Marker, markers. Desk, desks. Circle, circles. Bag, bags. Chair, chairs. ¿Está? ¿Is it clear? Entonces, eso es lo importante. Singular, plural. Singular, plural. Cada vez que pregunto, respondo plural, tengo que poner son círculos, son mesas. Eso es con respecto a la página 114. Voy a hacer dos preguntas con cada uno. Singular, singular and plural. Vamos a la página 48. 48. 49, 50 and 51. Vamos, ¿sí? 48. Yes. 48. Ok, is it clear? Ejercicio C. Ok. Ejercicio C. Ya me voy para ahí. 48, no toques lo de arriba, por favor, no hagas 48, página 48, ejercicio C. Circle the correct option. They are robots. ¿Qué opción voy a elegir? Me da la respuesta y tengo que saber qué pregunta es. What's this? No, porque me está preguntando en plural. What these are? Eso está re mal. What are these? Y pongo la opción correcta en el espacio. Te muestro otra. This is Molly. What's this? Who's this? O is it Molly? Who's this? Porque voy a preguntar quién es. Esto sigue hasta la página 49. ¿Sí? Estoy explicando la tarea. ¿Yes? Y después voy a ir a la página 50. Página 50. Y voy a poner they are o it's.
Si yo tengo two lorries, ¿qué es? It's two lorries? No, no, no. They are two lorries. They are a pen? No, it's a pen. Porque dice un lápiz. Tengo que usar singular. A doll, it's a doll. 20 pencils, they are 20 pencils. ¿Está? Voy a subrayar ahí con el highlighter. Sí, voy a poner they are o it's. Este ejercicio termina donde dice teddy bears. Y hasta ahí. No hagas lo de abajo. Yes, okay. Good. Check it. Okay. Ah, si tenés la, sí, la 51, si tenés, y vas a preguntar, what are these? Ask and answer, perdón. La teacher chequea, acá lo tengo marcado. Por eso vengo y miro, yes, porque hay ejercicios que a veces no tenemos que hacer. De la 51 terminaste de poner it's o they are, y ahora vas a preguntar, ask and answer, what are these? Tengo el dibujito, what are these? They are apples. What are these? They are pencils. What are these? They are boats. What are these? Sigue y termina donde están los ice creams. No te olvides de ponerle la S. They are ice creams. What are these? They are apples. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Está? Lo importante de este periodo es hacer tanto los ejercicios que hacemos en clase, que fueron los primeros, ¿sí? Eso con los timing. Y la tarea te lo haces después tranquilamente, pero siempre el ejercicio de las páginas 4, 5, 6, 7, 46 y 47, tenés que hacerlo a la par de la videoclase. Y después los otros te relajás y haces en otro momento la tarea, o a lo mejor como te estás organizando en casa ya la haces toda. Como vos organices ahí ese tema. Pero las de las clases tienen que estar hechas a la par de la clase porque son las primeras páginas las que hacemos en clase. Y lo otro que dice homework es de homework, ¿ok? Bueno, Happy Students Day, feliz día del estudiante, que es el 21, yes. And Happy Spring, yes, feliz primavera, Happy Students Day, Happy Spring. Y el 22nd es el cumple de la teacher, yes, un año más viejita la teacher, ¿ok? Bueno, Happy Students Day, yes, and Happy Spring, feliz primavera, ¿ok? See you next class, ¿ok? Vamos a hacer el esfuerzo, hacer todas las pages, ¿yes? Okay, bye bye, happy spring.